acompañe en el libro de Romanos, capítulo 8. And I want you to join me in the book of Romans, chapter 8. En los próximos 10, 12 minutos quiero que escuche bien lo que quiere decir el Señor a través de su palabra. And I want you to listen to what God wants to tell you for the next few minutes through His Word. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And we read His Word in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y dice así, Romanos 8, 28. And it's in Romans chapter 8, verse 28. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Porque los que antes conoció también lo predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. And those He predestined, He also called. And those He called, He also justified. And those He justified, He also glorified. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? So what then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por todos nosotros. Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. Y aquí vienen las enormes preguntas. And there's a great question here. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Who shall separate us from the love of Christ? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro? ¿O espada? Shall trouble or hardship, persecution, famine, nakedness, danger or sword? Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. We are more than conquerors with God that loves us. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. No, for I am convinced that neither death, nor life, neither angels, nor demons, neither the present, nor the future, nor any powers. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Neither height nor death, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Amen. ¿Cuánto dice amén por esa palabra? How many of you say amen for that word? Quiero decirte estas cositas y después cerramos. I would just want to share these words with you and then we'll close. La vida está llena de muchas bendiciones. Life is full of many blessings. Retos y sorpresas. Challenges and surprises. Siempre pensamos que tenemos todo bajo control. And we think that we have everything under control. Y justamente cuando tú crees que tienes todo bajo control. And when you think you have everything under control. Algo sucede. Something happens. Que nos empuja a crecer. That pushes us to grow. Que nos empuja a creer. That pushes us to believe. Que nos empuja a depender de Dios. That pushes us to depend on God. Siempre ocurre algo que aumenta nuestro conocimiento. Something happens that expands our understanding, our knowledge. Siempre ocurre algo que expande nuestra experiencia. It expands our experiences. No importa cuánto tú hayas aprendido. So it doesn't matter how much you've learned. Y cuánto tú sepas. How much you know. Siempre habrá algo que tú no has aprendido y algo que tú no sabes. There will always be something you don't know and you haven't learned.
Fue en agosto 5 del 2010. It was August 5, 2010. Cuando la vida de millones fueron impactadas a nivel mundial. When the lives of millions were impacted. Millones de personas, agosto 5 del 2010, fueron impactadas. Millions of people were affected August 5, 2010. José Enríquez fue su nombre. His name was José Enrique. Uno de los 33 mineros que quedaron atrapados 2,300 pies de profundidad. And it was one of the 32 miners trapped 2,300 feet underground. Esto se llevó a cabo en Chile, en el norte de Chile. And this happened in the northern part of Chile. Y en la mina quedaron en la profundidad de la tierra, debajo de tierra, 2,300 pies. And they were trapped 2,300 feet underground. Por 17 días trataban un día una vez tras otra tratando de rescatar a estos hombres. For 17 days they were attempting to rescue them. Los mineros solamente tenían comida para 3 días. The miners only had food for 3 days. 33 mineros atrapados 2,300 pies debajo tierra. 32 miners trapped underground. Suficiente agua para 3 días. Sufficient water for only 3 days. Suficiente comida para 3 días. Only enough food for 3 days. Lo que les esperaba a ellos era una muerte agonizante de hambre. What was waiting for them was an agonizing death through starvation. Que todo el mundo estaba esperando, cada vez que trataban fracasaban. And every time they would attempt to rescue them, it would fail. En agosto 22. And August 22nd. Cuando finalmente lograron alcanzar donde la profundidad que se encontraban estos hombres. And they were able to reach them in the deepness where they were at. Entró un hierro, un drill que llegó hasta donde ellos estaban. There was a drill that was able to penetrate all the way where they were at. Cuando aquellos hombres vieron este pedazo de hierro. When they saw this drill. Lo abrazaron. They embraced it. Lo besaron. They kissed it. Le dieron con otro el hierro para que siga el sonido y llegue hasta arriba. They started hitting it so the people up there couldn't hear it. Escribieron en el hierro para que cuando lo saquen vean que hay alguien que escribió, que hay gente viva todavía. They even wrote on it so people would know that there was people underground. Y escribieron muchos mensajes. And they wrote many messages. Pero cuando empezaron a sacar el hierro, los mensajes se borraron y solamente quedó un solo mensaje. There was many messages written on it, but as they pulled it out, all the messages were erased except for que quedó plasmado en aquel hierro. And the only message that was still on the drill decía, was saying, estamos bien, we're okay, y somos 33 de nosotros, and we're 33 of us. Iglesia Nueva Vida, yo he venido a decirte a ti en este día, church, I came to tell you que today, hemos reunido aquí en el parqueo de la iglesia en este día, that we have gathered in the parking lot para here, decir a todo el mundo que estamos bien, to tell everybody we're y okay, que Dios sigue siendo Dios, that God is still God, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, King of Kings, y Lord que Lord, sigue siendo el Todopoderoso. When they interviewed them, él les dijo a todos los que estaban allí entrevistándole, he told all the people that were interviewing them, al final cuando los sacaron, at the end when they all pulled them out, él les dijo, nosotros estábamos orando por un milagro, we were praying for a miracle, existe la posibilidad, there could be a possible miracle, que cuando quedaron 33 estancados debajo de 2,300 pies de tierra, debajo de la tierra, that when 33 of them were trapped underneath the 2,300 la posibilidad de que quizás no hubieran creyentes dentro de ese grupo, and probably there was some people there that were not believers. Pero qué lindo que 19 días más tarde, but 19 days later, los 33 estaban orando por un milagro, the 33 of them were praying for a miracle, los 33 vieron un milagro ocurrir delante de tus ojos, and they saw a miracle before their eyes. La vida de la fe no es fácil, mi hermano. Living by faith is not easy. Porque está llena de retos. Because it is full of challenges. Dificultades. Difficulties. Pruebas. Trials. Pero también hay tiempo de victoria. But there's a time of victory. Y hoy estamos aquí parados celebrando al Señor en tiempo de victoria. And we're standing here in victory. 7-8 semanas atrás fue la última vez que nos reunimos como iglesia. 7-8 weeks ago was the last time we met as a church. No íbamos a imaginar que íbamos a durar 7-8 semanas sin reunirnos como iglesia. We never imagined we were going to last 8 weeks without reuniting in church. Cuando embarcamos en ese viaje no sabíamos cuánto tiempo iba a durar. When we embarked in that a journey, we did not know how long it was going to last. We did not know what to expect. No sabíamos qué esperar. We were all experiencing the same thing at the same time for the first time. Todos estábamos pasando lo mismo por primera vez. We had no idea what was going to happen.
no sabíamos lo que iba a pasar. In the midst of uncertainty, en el medio de la incertidumbre, there's always only one thing that stays the same. Solo hay una cosa que permanece igual. En medio de la incertidumbre siempre habrá una sola cosa que permanecerá igualita. So in the midst of uncertainty, there's only one thing that's going to remain. Y eso es la palabra del Señor. It is the word of God. Eso es la palabra del It Señor. It is the word of God. Eso es la palabra que dice. It is the word of God that says. Que todo lo que aman al Señor, todo obrará para bien. Hoy estamos del otro lado. We're on the other side now. Apreciando la vida más que nunca. Appreciating life more than ever. Más cauteloso con todo lo que hacemos. More careful with everything we do. Más pendiente de todo lo que tenemos y agradecidos. More aware and more thankful. Más pendiente de lo que significa un abrazo. More aware of what a hug means. Qué regalo y qué privilegio. What a gift and what a privilege. Un abrazo, qué regalo y qué privilegio. A hug, it's what a gift and a privilege. Y solo lo apreciamos cuando se nos ha quitado. And we only appreciate it when it's taken away. Y hoy estamos del otro lado. And today we are on the other side. Quizás era que estábamos viviendo muy rápido. Maybe we were living too fast. Olvidando las cosas simples y básicas de la vida. Maybe we were forgetting the simple things in life. Pero qué lindo. But it is beautiful. Que hoy caminamos ante el Señor con honor y honra. That today we walk with honor. Y con agradecimiento de lo que Dios ha hecho. And being thankful and appreciating. Qué lindo que hoy caminamos entendiendo que el servir al Señor es un honor. That living and praising God is an honor. El reunirnos como iglesia es un privilegio. The gathering as a church, it's a privilege. In this church. Me hace falta la iglesia. I miss my church family. Me hace falta mi familia de la iglesia. I miss every single one of you. Me hace falta cada uno de ustedes. Y qué lindo que nos podemos reunir aquí al aire libre y darle gloria al Señor y gracias al Señor y digno es ser todo. Aleluya. We can still praise Him. Aleluya. Y cierro diciendo lo que dice la palabra. And I close saying what the word of God says. En todo esto. In all this. Somos más que vencedores. We are more than conquerors. Somos más que vencedores. We are more than conquerors. Dice su palabra. His word says. En Romanos 8:22. In Romans 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios. That for those that love the Lord. Todas las cosas. Everything. Les ayudan a bien. We work for their good. Y después al final de esa porción bíblica en el verso 37 dice. And in the last verse it says. Antes en todas estas cosas. And before all these things. Somos más que vencedores. We are more than conquerors. Por medio de aquel que nos amó. For the one that loves us. Por lo cual estoy totalmente seguro. And I am sure. Que ya no somos esclavos del temor. That we're no longer slaves of fear. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. And we are sons and daughters of God. Dios está en control de todo. God is in control. Iglesia, mismo levanta tu mano y vamos a darle gracias al Señor. Church, lift up your hand and let's thank the Lord. Aleluya, aleluya. Aleluya. Señor, te damos gracias. Te adoramos, Señor. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia. We thank you for your love and your mercy. Hemos entendido, Señor. We have been able to understand. Que a los que te amamos a ti. For those of us that love you. Todo obra para bien. Everything will work for Hemos good. Entendido. We have been able to understand. Que somos más que vencedores. That we are more than conquerors. Por ti, Señor. Because of you, my God. Por tu victoria. For your victory. Por tu misericordia. For your mercy, Lord. En esta hora te honramos. Time, Lord, we honor you. Y te damos gracias. And we thank you, Jesus. Declaramos bendición sobre toda persona que nos está viendo en vivo. We declare blessings over every person that's watching. Bendícelo a ellos. Bless them, Lord. Llénale de tu paz y de tu misericordia. Fill them with your spirit and your y mercy. En el nombre de Jesús. Peace and in the name of Jesus. Nos conectemos más a ti, más that que we nunca. Can connect more with you, my God. Te damos a ti gracias. We thank you, Jesus. Te honramos. We honor you. Y te exaltamos. And we exalt you. En el nombre del Padre. In the name of the Father. En el nombre del Hijo. The Son. Y en el nombre del Espíritu Santo. And the Holy Spirit. Y toda la iglesia dice. And the Holy Spirit says. Dame un grito de alabanza con tu bocina ahí mismo. Como empezamos. Acaba
acabas de ver y escuchar al pastor Carlos Durán del Ministerio Internacional Nueva Vida, localizado en el 800 de la Office Plaza Boulevard en Kissimmee, Florida. Para mayor información, comunícate al teléfono 407-556-7878 o escríbenos al correo electrónico pastorcarlosduran@gmail.com o visita nuestra web www.iglesianuevavida.info. Te invitamos a que seas parte en otra próxima edición con el pastor Carlos Durán.